Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces ahora a y agradecer en especial que se hayan dado el espacio y el tiempo de venir a los académicos y a los especialistas. De hecho, normalmente en el Congreso omitimos a los especialistas y creo que es importantísima la presencia de ellos porque nos pueden dar un análisis bastante objetivo respecto del tema. Vamos a empezar con el doctor Moisés. Con el doctor Moisés. Ok, bueno, agradezco la oportunidad por participar en esta mesa de trabajo y voy a referirme solamente en algunos aspectos puntuales, ¿no? En unas consideraciones discrepo respetuosamente de la argumentación que se ha tenido para el sustento normativo de ese decreto legislativo. Por ejemplo, en el caso del artículo 151F, particularmente el caso del voto ponderado, ¿no? Hay que tener en cuenta que las sociedades de gestión colectiva tienen una función primordial, que es la disminución de costos de transacción, ¿no? Son un intermedio, unos representantes, unen a los usuarios con los titulares de los derechos. Teniendo en cuenta eso, también el autor sigue la suerte de su obra y por eso es que el autor está interesado en integrarse a una sociedad de gestión que lo represente. Ahora, dentro del sustento, o mejor dicho, la parte considerativa de este decreto legislativo era adecuarnos de alguna manera también las recomendaciones de la OECD. El voto ponderado, por ejemplo, está considerado en la norma pertinente de la propiedad intelectual de Chile, ¿no? Y Chile forma parte, creo, de la OECD, ¿no? Entonces ahí también se reconoce que el régimen de votación puede tener en cuenta criterios de ponderación, ¿no? A su vez, en la directiva de la Unión Europea, ¿no? Que es la sobre sociedades de gestión colectiva, en el 8.9 también señala que los criterios que pueden seguirse en los sistemas de representación tenemos que pueden ser la duración o la antigüedad de la condición de miembro y también los importes recibidos. Esto es muy importante porque parte de la consideración porque un titular decide de manera voluntaria asociarse a una sociedad de gestión es cómo es que se va a administrar su repertorio. Y cómo se va a administrar su repertorio justamente es vital que se tenga en cuenta los ingresos o retribuciones que tienen a su esfuerzo creativo para que también tome peso en las tomas de decisiones, como bien han señalado, por ejemplo, en la Asamblea General, ¿no? Es justamente el órgano mucho más importante de estas sociedades sin fines de lucro. Pero por eso es que se debería privilegiar el concepto anterior. Claro, también estamos de acuerdo, como lo establecía la norma anterior, era que en el caso, por ejemplo, de sanción de un asociado, ahí se debería hacer un voto por persona también para garantizar el debido proceso. Ahora, también tenemos el 151G, que está establecido o referido a los órganos de gobierno, ¿no? Con la modificación de la norma se ha indicado que únicamente pueden formar como parte de órganos de gobierno asamblea, consejo directivo y comité de vigilancia. Pero las entidades sin fines de lucro en general, como también se ha citado como un parámetro, las asociaciones por el Código Civil, es común que tengan órganos adicionales. O sea, ¿por qué restringir únicamente estos tres órganos de gobierno? Por ejemplo, ¿no? El INDECOPI, una autoridad administrativa que cumple una labor muy importante, tiene un consejo consultivo. Las revistas académicas de alumnos o de otras entidades tienen también un consejo consultivo. O sea, ¿por qué prohibir o limitar en ese aspecto o restringir únicamente a tres organismos? Esto un poco lo que estaría involucrada es la libertad de asociación, ¿no? Que ya el TC en reiterada línea jurisprudencial no solamente incluye el derecho de una persona a asociarse y también desvincularse de la asociación, sino también implica la organización interna. Y la organización interna también está relacionada en lo que pueden ser la más adecuada para lograr sus fines. Y cada sociedad de gestión colectiva tiene unos fines para proteger y defender a sus titulares, ¿no? Ahora, no me voy a referir a la parte que es un poco más técnica vinculada a la modificación con los términos contables, ¿no? Que es el 153 J, pero sí el 163, ¿no? Que se ha modificado
las discrepancias o cómo resolver las controversias de los gremios o grupos representativos, ¿no? Lo que se ha modificado la norma es que puede hacerlo un gremio y también la comisión puede actuar de oficio. Pero en la parte final del 163, que señala que la comisión dispone mediante resolución impugnable la aplicación de la tarifa, y hay que recordar que en un Estado de Derecho no existen áreas o zonas exentas de control. Entonces, el esquema anterior estaba, diseñado en función de lo que era un arbitraje sui generis, ¿no? Que intervenía un miembro que era de la comisión de autor, otro de libre competencia, otro de competencia desleal. O sea, tenía un poco el esquema del arbitraje, ¿no? Que si es que se impugnaría, sería bajo las normas del arbitraje. Pero ¿por qué se ha seguido esta línea, ¿no? Si no es como una denuncia particular referida a la aplicación de reglamento de tarifas, o sea, ¿por qué la resolución no es impugnable? Debería ser impugnable como cualquier tipo de resolución que emite la administración, y la parte que ha sido desfavorecida y considera sus intereses puede impugnar o se encuentra abierta la vía judicial. Ahora, también una recomendación teniendo en cuenta el marco de la OSD, ¿no? Generalmente nos preocupamos, y de manera bastante lícita, sobre la llamada abogacía de la competencia, ¿no? Que Indecopi ha hecho bastante énfasis en estos temas. Pero también se debería tener en cuenta la abogacía de la propiedad intelectual o la abogacía particularmente del derecho de autor, ¿no? Por ejemplo, como han señalado acá en parte también de las modificaciones, bastante positivas en determinados términos, como la publicación de tarifas en las páginas web, algo que ya se hacía un aspecto positivo para alcanzar a la ciudadanía. Pero también este esquema de gestión colectiva y en general la defensa de los derechos titulares de autor y conexos está basado en el artículo 1, ¿no? O sea, se protege el derecho de autor y conexos y se salvaguarda el patrimonio cultural. Teniendo en cuenta eso, hubiera sido deseable, por ejemplo, una colaboración del usuario en cuanto a la transparencia, es decir, por ejemplo, se utilizan para temas de distribución mecanismos directos o indirectos. En mecanismos de distribución indirectos se contratan empresas que lo que hacen es hacer un sondeo, encuestas o métodos también técnico sobre cuál es la incidencia de las obras de los titulares en un contexto determinado. Entonces, también debería quedarse fuerza a la colaboración de los usuarios, porque en ocasiones los usuarios no quieren colaborar con estos mecanismos indirectos. Eso hubiera sido deseable, porque lo que se busca finalmente es una distribución más adecuada o un fortalecimiento y una confianza del sistema, ¿no? Esto sería deseable. Otro tema adicional, por ejemplo, implementar o que se permita el amicus curiae de los titulares de los derechos en lo que pueden ser denuncias. Por ejemplo, una sociedad de gestión colectiva que denuncie que un tercero que no funciona como sociedad de gestión interpone la denuncia correspondiente y de repente o posiblemente la autoridad administrativa le dice que no está legitimado para interponer la denuncia porque eso se hace de oficio. Pero si fuera ese el escenario, debería permitirse al titular del derecho involucrado que al menos participe en esa denuncia que se iniciaría de oficio y también conocer su resultado, porque es de relevancia para la sociedad de gestión que es podría estar afectada. Así también como se está implementando el concilia fácil, ¿no? En el ámbito del SAT, en lo que es la protección al consumidor, también debería implementarse un concilia fácil, pero en el ámbito del derecho de autor. Es decir, por ejemplo, el titular, en vez de pagar una tasa, porque para eso el SAT es gratuito, y ir a una mediación, podría implementarse un mecanismo virtual que también lo que se busca acá es simplificar administrativamente o usar las tecnologías para favorecer a los ciudadanos, implementar una especie de concilia fácil, pero en el ámbito del derecho de autor. O sea, conciliaciones que no sean vinculantes, pero de manera digital y que puedan acercar a las partes, ¿no? Y finalmente también se podría implementar un mecanismo virtual en el ámbito de las medidas cautelares que son de carácter de urgencia, ¿no? Y simple, así como tenemos que el derecho del consumidor tiene que ser escuchado, también debería darse mucho más foros en el ámbito de las sociedades de gestión, ¿no? Esos son más o menos los aportes que tengo que señalarles. Muchísimas gracias, doctor. Le damos la palabra a la doctora Melissa Guevara Paredes. Bien, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
Bueno, como Universidad Católica no solamente desarrollamos funciones académicas, sino nosotros somos usuarios también. Entonces, complementando la intervención del doctor Rejanovinsky, nosotros somos usuarios y nosotros también somos, por ejemplo, productores de fonograma, por ejemplo, somos una comunidad de más de 25.000 personas, tenemos autores. Tenemos gente muy valiosa, muy talentosa. Entonces, esta invitación nos ha merituado al interior de la Oficina de Propiedad Intelectual, donde aparecemos la doctora García y yo, una reflexión, ¿no? En nuestro rol de apoyo a la labor que realizan ustedes, sociedades de gestión y también el INDECOPI. Entonces, necesitamos que de alguna manera podamos fortalecer este trabajo conjunto, no solamente de cara a los usuarios que forman parte de sus instituciones, sino a los que utilizamos justamente este rico patrimonio. La norma que nos reúne, por ejemplo, nosotros vemos que podríamos afinarla en algunos aspectos. Por ejemplo, en el artículo 147 se establece la obligación de las sociedades de gestión de publicar tarifas repertorio, pero sería también valioso que estén en todos los casos publicados los estatutos. Lamentablemente, les puedo comentar, tenemos más de un mes esperando que nos envíen información que nos permita, por ejemplo, saber bien cuál es el alcance de las potestades que tiene una sociedad de gestión que no está aquí presente, para poder nosotros sustentar el por qué se tienen que destinar partidas presupuestarias no previstas para responder responsablemente ante los titulares de derechos. Entonces, ese tipo de información, nosotros encontramos que hay como una suerte de barreras de acceso a información por la misma falta, digamos, de plazos. Entonces, nosotros, como usuarios finales de este rico patrimonio, tenemos obligaciones y plazos para informar sobre las actividades, pero no hay plazos de respuesta. Entonces, somos una institución grande, tenemos que justificar y falta eso. Entonces, pueden pasar meses y no tenemos respuestas. Entonces, eso no nos ayuda y en muchos casos ha generado que dejemos de utilizar, por ejemplo, repertorio de compositores, cantantes peruanos y tengamos que recurrir, por ejemplo, a Creative Commons porque no tenemos la posibilidad de tener certezas. Entonces, ¿cómo hacer para incorporar también la presencia de quienes disfrutamos del talento que tenemos todos que proteger también en este ecosistema normativo? Entonces, por ejemplo, nosotros sí veríamos valioso con que se incorpore información adicional, por ejemplo, los estatutos, ¿no? La medida que se considere. Después también vemos que se busca que la información esté, ojalá, en la página web o sus dependencias. Entonces, aquí nosotros nos enfrentamos pues con una realidad, ¿no? Si nosotros necesitamos realizar una actividad, nos indican que tenemos que ir a los repositorios a revisar, porque no en todos los casos las sociedades de gestión tienen toda la información puesta en la web. Entonces, si nosotros que estamos en Lima tenemos la dificultad de ir a acceder a las oficinas, a buscar la información, imagínense cómo incentivar el sistema con los usuarios que están en provincias. Entonces, habría que de todas maneras requerirlo, ¿no? Progresivamente, conforme a las posibilidades de cada sociedad de gestión, pero que esté la información y que la información esté disponible en todas las modalidades posibles. Ayer hacíamos un ejercicio, buscar el seudónimo de un compositor, se ubicaba, pero no lo podíamos encontrar con su nombre. Entonces, eso no ayuda, porque a veces compositores o artistas, intérpretes tan conocidos, solamente tenemos la información parcial. Entonces, ¿cómo ayudarnos a ayudarlos? INDECOPI, sociedades de gestión. Entonces, eso nos lleva a las responsabilidades que tenemos. Les cuento, en la universidad estamos educando una comunidad muy grande. Nos cuesta, somos sus aliados estratégicos en el tema, pero a su vez también, cuando revisamos el 163, si nosotros estamos en esta categoría inusual, ¿no? Somos una institución unitaria, pertenecemos al ecosistema de universidades, pero a su vez tenemos una población de más de 25.000 personas. Entonces, ¿cuál es nuestra categoría? No somos un gremio, no tenemos claro si somos un grupo representativo de usuarios, en tanto tenemos un colectivo tan grande, ¿no? Como para poder transmitir algún tipo de inquietud. Afortunadamente hay mucha permisividad de las sociedades de gestión más grandes a conversar, a poder apoyarnos mutuamente. Pero sí hay un reto con las más pequeñas. Entonces, nosotros recibimos requerimientos
de información y todo, procuramos ajustar a nuestras comunidades, pero la ausencia de plazos no nos ayuda en estos esfuerzos de ayudarlos. Entonces, ¿cómo podríamos considerar, pensando a futuro o vía otros mecanismos, que podamos tener mucha más claridad, mucha más seguridad en las decisiones? Porque obviamente para nosotros son decisiones económicas también las que tenemos que tomar, ¿no? Entonces les traigo un poco esas inquietudes iniciales y toda la voluntad, ¿no?, de parte de instituciones como la nuestra de poder ayudarlos en este esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a los comentarios y propuestas de los representantes del sector privado. En primer lugar, tenemos al representante de APDAIC. Muchas gracias, señor congresista, por la invitación. Permítame presentarme, efectivamente, a los que no me conocen, soy el director general de APDAIC, pero también debo decir que desde hace 33 años dedico mi vida al estudio, defensa y enseñanza del derecho de autor. 18 años me tocó ser servidor público y 12 años director de derecho de autor. Y como tal, tuve la responsabilidad de la redacción del decreto legislativo 822, la ley de derecho de autor, que se ha modificado en la parte que han señalado. Y debo decir, ya entrando al tema, bueno, también soy miembro de la Comisión Jurídica de la CISAC, entidad que agrupa a todas las sociedades de autores del mundo, de los cuales somos 20 los integrantes, y vemos todos los problemas del globo terráqueo. Y permanentemente estoy viendo consultas de todo el mundo, ahora con la Unión Europea. El día de ayer se ha aprobado una nueva directiva de la Unión Europea, en la cual hemos estado detrás como Comisión Jurídica. Y es una pena que nadie profeta en su tierra, tal vez, al menos no voy a criticar a una institución en la que fui uno de los fundadores y quiero tanto, pero sí nos hubiera gustado mucho que nos hicieran consultas previas, así como vienen en diferentes partes del mundo, en nuestro propio país, ya sea como APDAI o como especialista en el tema y como autor principal de la ley de derecho de autor vigente con sus modificatorios. Y esto no fue así. Se hizo entre gallos y medianoche a escondidas, no se consultó a ninguna sociedad de gestión, lo cual no ocurrió con el decreto legislativo 822. Un año nos tocó consensuar y no quiere decir que uno iba a hacer como Estado lo que dijera el sector privado, pero por lo menos escucharlos y consensuar. Otro tema, que cuando sacamos el decreto legislativo 822 en abril del año 96, teníamos facultad también del Congreso, como lógico, el decreto legislativo, pero expresa, señores, expresa, para legislar en materia de propiedad intelectual, y no con algo genérico. Y si algo aprendí en los 18 años que estuve a cargo del servicio público, es que una gran diferencia entre el sector público, los trabajadores y el Estado, y los privados, nosotros, es que los privados podemos hacer todo lo que queramos en la medida que la ley expresamente no nos lo prohíba, seamos personas naturales o personas jurídicas. Mientras que el Estado, el funcionario público, el servidor público, solo puede hacer lo que la ley expresamente lo faculta. Y eso no ha ocurrido así. Uno ve la ley 30823 y dice, ¿no?, en las consideraciones, dan facultades expresas para modificar el decreto legislativo 813, modificar el Código Penal, modificar la Ley de Gestores de Intereses, modificar la Ley 29.360, el decreto legislativo 1098, modificar la Ley 30.225, actualizar la Ley 27.658, modificar el decreto legislativo 1211. En ninguna parte veo que diga modificar el decreto legislativo 822. Claro, hay ciertas frases que pueden ser un cajón, que creen que es un cajón de desastre, y por ahí entro yo, ¿no?, a modificar lo que quiero. Y en esas frases, fortalecer la gestión institucional, y esas frases líricas en teoría, están dadas para fortalecer al Estado como tal, pero no regular actividades privadas. Los privados somos privados. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta una cosa, que ya lo ha señalado, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado el profesor Moisés Rejanovinci en toda su exposición, y disculpen que voy a ser reiterativo en algunas cosas. Ahí el Tribunal Constitucional efectivamente
En antes dice que soy responsable del decreto legislativo 822, sí, de las cosas que están bien y también de las cosas que están mal, que algunas cosas nos excedimos. Y justamente cometimos el error en esa época de legislar a veces también con nombre propio, por situaciones particulares que se producían en ese momento y que con el tiempo nos dimos cuenta que eso estaba mal. Uno no debe legislar en función de una casuística, en función de un caso particular, de una persona específica natural o de una persona jurídica específica, porque la ley es para todos, no para cambiar un caso particular en especial. Y también el Tribunal Constitucional, desde el año 96 a esta fecha, pues ha desarrollado una serie de cosas que en esa época no habíamos considerado. Por ejemplo, las sanciones penales y el derecho administrativo sancionador. No puede haber sanciones en blanco. Tiene que haber una tipificación. Y lamentablemente, como decía Basadre, aquí en el Perú hay que juzgar a los gobernantes no solo por las cosas malas que han hecho, sino por todas las cosas buenas que pudieron hacer y que impunemente no se hicieron. O sea, se ha perdido la oportunidad en este decreto legislativo para mejorar muchísimas cosas que se pueden mejorar de la 822 y no se hicieron, impunemente no se hicieron, porque se les pasó por alto, sencillamente, esta oportunidad de oro. Cuando hicimos la 822, 30 años antes o 20 años antes, hubo muchos intentos de modificar la ley anterior, que era la ley 3714 del año 61, y finalmente lo pudimos hacer gracias a un decreto legislativo que se dio en la época del presidente Fujimori. Entonces, que después fue revisado también por el Parlamento, pero un poco en la función que ustedes decían antes de esas revisiones que se hacían anteriormente. Entonces, hay que considerar acá que el Tribunal Constitucional ha desarrollado que la libertad de asociación lleva implícito el derecho de autoorganización. Y el derecho de autoorganización es decir que cada particular, ¿no?, ve cómo organiza su familia, y cuando tres o más personas forman una asociación, ¿no?, ven cómo se autoorganizan. Y aquí, a diferencia de otros países como en la Argentina, que hay un monopolio legal que dice con una ley propia, que dice SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores, es la que va a recaudar, aquí no. Aquí pueden formarse todas las sociedades de autores que quieran o de artistas, en la medida que cumpla con los requisitos que la ley establece. O sea, al que no le guste una sociedad, que forme la suya, ¿no? Y claro, es más eficiente en el mercado que existan, ¿no?, determinadas sociedades. Entonces, en el tema del derecho de autoorganización se ha violentado. En el tema de las facultades que han sido dadas al Poder Ejecutivo, en ninguna parte se establece la modificación de la ley de derecho de autor, y menos para entrar a la regulación de las sociedades de gestión, a la injerencia de las sociedades de gestión. Y ahora hay que tomar en cuenta, que parece a veces no se toma en cuenta, que Indecopi no es un organismo regulador. Es una autoridad de competencia y de protección de la propiedad intelectual. Los organismos regulares son los vecinos, los CIPTEL, los que están más allá, o SINERMIN, que regulan precios, que regulan mercados, etcétera. Indecopi no es regulador. Aunque para algunos, ¿no?, teóricos de la competencia, fundamentalistas, probablemente sí quieran entrar a regular precios, ¿no? No, pero Indecopi ha venido regulando precios en derecho de autor, de manera indirecta. Porque lamentablemente dejé en la ley, en la 822, que decía que las tarifas tienen que ser razonables y equitativas. Fija el precio, pero si a mí me parece que tu precio no es razonable, no va tu precio, lo tienes que cambiar. A mí, burócrata, funcionario público, perdón, servidor público, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, la burocracia, porque he sido a mucha honra burócrata 18 años de mi vida. Entonces, ahí, este tema del derecho de autoorganización es importantísimo, ¿no? Ya hemos dicho que las facultades no contemplan ir a modificar el régimen de las sociedades de gestión colectiva. ¿Y por qué se llama sociedades de gestión colectiva? ¿Por qué no estas asociaciones civiles sin fin de lucro cuya personalidad la da registros públicos, no la da Indecopi? El día de mañana yo renuncio como Abdai a la autorización de funcionamiento, entre comillas. O sea, se requiere una autorización. Yo soy titular de derechos de propiedad intelectual. Soy propietario de derechos, como soy propietario de mi casa. Puedo ser propietario de muchas marcas y puedo hacer una asociación que dé las licencias de esas marcas, que no tiene mayor diferencia con el derecho de autor. El derecho de autor es un derecho privado, no es un derecho público, es un derecho de naturaleza privada. Entonces, y el derecho a la propiedad en la Constitución también está garantizado, como está garantizado la libertad de asociación. Entonces, no me pueden restringir el ejercicio del derecho de propiedad. Y se hizo con la 822, lo hicimos con la 822, de alguna manera. Entonces, esa restricción, en todo caso, debe ser en salvaguarda de un bien público,
Y era un poco también para poner orden. Entonces, ¿a cambio de qué pusimos todas estas salvaguardias de requisitos de entrar a que una sociedad de autores o de artistas o de productores fonogramas, etcétera, den licencias? Bueno, te vamos a dar la legitimación activa, es decir, ese instrumento por el cual se presume que tú tienes la representación de todos los que dices representar, ¿no? Pero lamentablemente de copia dejado suelto en el mercado a una serie de entidades comerciales que hacen exactamente lo mismo que Aceptai, que es, y que hacen las otras sociedades, dar licencias, ¿no?, a nombre de una, de un catálogo, ¿no?, y Aceptai titular de derechos. No solamente es una mera mandataria, dejamos de ser mandatarios para ser titulares porque los miembros de Aceptai, que son 7.000 y más o menos tenemos casi 1.000 asociados, nos ceden sus derechos, sesión fiduciaria se llama en la doctrina española, ¿no?, la administración de sus derechos, justamente para evitar que el día de mañana haya un aprovechamiento de la condición del asociado, que es además de carácter intuitivo. Pero entrando al tema técnico, más allá del aspecto formal constitucional, que decíamos nuevamente que no hay facultad para legislar en materia de derecho de autor, y aún ahí en materia de regulación de las sociedades de autores, y que además lesiona el derecho de autoorganización, el derecho de la libertad de asociación, la libertad económica, la iniciativa privada es libre y el derecho de propiedad. Pero también debo entrar a reiterar lo que ha dicho ya el profesor Moisés Rejano Vinci, ¿no?, que el voto ponderado y el voto igualitario. Ahí no fuimos creativos en el año 96. Tomamos la ley española del 87 como modelo, porque era la ley madre para entonces en esa época, y muchos países que comenzaron a legislar después del 87, tomamos como referencia la ley española, ¿no? La ley española del 87. Y curiosamente, el gran jurista Antonio Delgado Porras, mi maestro, ya fallecido, dice en exposición de motivos de la ley de derecho de autor de España, cuando se puso ahí el voto ponderado, dice: la constancia en los estatutos de los derechos de los socios, artículo 136, el literal numeral 5 de la ley española de entonces, dice: lo importante de esta disposición es la referencia al régimen de voto y a la facultad que otorga a las entidades de gestión de establecerlo, teniendo en cuenta criterios de ponderación que limiten razonablemente el voto plural. Constituye todo un reconocimiento de la práctica observada por la inmensa generalidad de las organizaciones de autores de regirse por el sistema de voto plural calculado en función de las recaudaciones obtenidas por cada socio y con un tope. Tal sistema se apoya en el prudente criterio derivado del carácter profesional de la entidad, de no poner su destino en las manos de mayorías meramente matemáticas, un socio un voto, que pueden representar a los socios menos profesionales y con menos interés en la actividad de la organización. En este régimen, el legislador introduce una excepción en materia relativa a sanciones de exclusión de socios, el régimen de voto será igualitario. Tal cual lo tomamos, señor congresista, y curiosamente, no solamente en España, en toda la Unión Europea, ya habían también esas leyes. Y en la directiva de la Unión Europea sobre sociedades de gestión de 2014 también se da la libertad a las sociedades para que las que quieran establezcan un régimen de voto individual, porque son chiquitas, o un régimen de voto ponderado. ¿Y por qué voto ponderado? Porque nosotros no somos club de amigos, de asociados. Las sociedades, ¿qué hacen? Administran dineros, ¿no? Y cobramos el gasto de administración, tenemos un porcentaje para atender gastos sociales que el Estado lamentablemente no atiende. Entonces no me pueden decir, perdónenme, veo acá grandes miembros de nuestro quehacer cultural, ¿no? Pepe Miranda, famoso, le llamaban el rey de la nueva ola, ¿no? Luis Montañe, Hermes Daipen, Grupo 5, Homero, ¿no?, Juli Freón, Pedro de Ambrosio, su canción ha ganado el Festival de Viña del Mar, coautor con el viejo y con Eva Ión, el viejo Rodríguez. Está en Inmovión, llamado por algunos coloquialmente el Rey Midas de la cumbia, ¿no? No me pueden decir que asociados, no digo que sean ellos, que perciben 700.000, 1.000.000 de soles al año, va a tener la misma capacidad de decisión que aquel asociado que produce 1.000 soles al año o 100 soles, de cómo debe manejar la sociedad el dinero de ellos. ¿Quién tiene más capacidad de decidir qué se hace con su dinero? ¿Ellos o un autor que creó una composición y que lamentablemente no se escucha ni en la ducha? Entonces, el voto ponderado en estas sociedades de gestión colectiva a la hora de elegir a las autoridades es importantísimo. Si no, sería inviable.
nos llenaríamos de... Y por eso es que la directiva de la Unión Europea sí lo establece, y hoy en día la mayoría de países. Entonces, a ver, el criterio técnico es importante, pero no es posible que aquellos que resuelven casos de derecho de autor no hayan puesto un pie en una sociedad de gestión colectiva. Y eso lo digo como crítica hace mucho tiempo, en las dos instancias.